Nous sommes reçus en ce dimanche 9 février 2020 par Juan José Martinez, styliste et créateur. C'est un immense privilège qui nous est accordé à nous, retraités en Espagne, que de rentrer dans les coulisses du carnaval et de passer la porte de cet atelier. Le lieu n'est pas ouvert au public. De plus, il est interdit de voir les costumes avant le défilé. Telle est la règle. Juanjo nous présente avec passion son travail et l'investissement ainsi que l'engagement que celui-ci représente. Découvrons ensemble les dessous du carnaval. Por ejemplo, ¿tú diseñas o no diseñas? ¿Tú solo haces con la franja? No, yo no. Hay peñas que sí. Es que todo no tiene. O sea, no todo es un patrón igual. Vale. Hay peñas que me llegan y me dicen lo que quieren. Entonces, pues vale. Yo ya lo aconsejo y le hago lo que quieren. Vale. Otras van al diseñador. Okay. Y le dicen, quiero esto, que el diseñador les trabaja eso. Y otras van al diseñador y le dicen, hazme lo que tú quieras. Vale. O sea, hay varias maneras de hacerlo. Así que tú estás muy, ¿cómo decir? Tú estás muy polivalente. Sí, sí, nos vamos adaptando. Hombre, normalmente las peñas que se gastan más dinero, que son las que llevan más parafernalia, normalmente esas van directas al diseñador. O bien le dan su propuesta o bien le dice al diseñador, hazme tú algo que me guste. Entonces una vez que se ve que está ese traje, la propuesta y se ha hecho el diseño, se ha visto todo, se ha dibujado, se ha dado, entonces se ven los géneros. Vale. Y ahí es donde más entro yo. Ahí pues ya intentamos adaptar los géneros al traje, porque muchas veces no se pueden adaptar todos los géneros al traje y había que hacer esto, había que pisarlo. Entonces sí, aquí ya le aconsejo yo el género que se le hace. Vale. O sea, el género es liso, el género es como este, pero se plisa. La tela era, de esa pedrería lo que hacían era recortar piedra a piedra. La fueron recortando para pegarla en el traje. O sea, esto iba con una capa. Y entonces, para decorar el traje, lo que hacían era recortar las mismas piedras y pegárselas al traje. Era una base blanca, o sea, era así, blanco. Entonces se le hizo la estampación, que ves, y luego encima se le puso la base de silicona. Vale. O sea, el género no existía, lo hicimos nosotros. Querían ir de este estilo y entonces creamos esto. Iban con. Era un mono. Vale. Está por ahí, el mono, ahora te voy a enseñar. Y era la. Simulaban como si fueran con la henna. Como si fuera todo el cuerpo lleno de henna. Ah. Este era el mono, ahora te lo enseñaré hecho. Y entonces esta estampación se hizo en concreto, no existía. Esto lo hicimos. Vale. No esté un género como este, pero sin el brillo. Y entonces se llevó en blanco. Siempre hay que llevar en blanco para estampar. Se lleva vale. En blanco y entonces se le da la tonalidad. Se ha hecho un degradado. Se ha estampado en exclusiva para ello. El género es así. El liso. Pero nosotros le hemos dado una estampación para que el traje vaya de esa manera. ¿Y eso tú que lo haces, la coronación? Sí, sí, lo hacemos nosotros. Bueno, lo mando, lo diseñamos y lo mandamos para que se haga. Soyez les premiers à bénéficier de nos nouvelles vidéos. Abonnez-vous à notre canal YouTube. Si la vidéo vous plaît, encouragez-nous en laissant un j'aime. Envie de vivre en Espagne? Vous pouvez nous rejoindre dans notre groupe Forum. Toutes les informations sont dans la description. Intenta buscar un color y un género para lo que ellas quieren. ¿Sí? Pero muchas veces hay que coger y transformarlo, porque aunque se busque el género, no se adapta al tipo de lo que ellas quieren. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha cogido y se han divertido. Este es el mismo. Se ha cogido, se le ha dado una. Se ha mandado. Esto ya es cosa mía. Yo ya lo he mandado a un sitio, le he puesto la capa y lo he dejado con la textura que necesita para hacer eso. Así que tú tienes también este lado técnico que tú... Sí, ahí jugamos mucho, porque esto no es solamente hacer el mayor o hacer cosas. Claro. O sea, hay que buscar un poco... Ese ya es el trabajo mío, de intentar adaptar lo que ellos eligen para que les valga. Claro, porque yo pensaba que debe ser incomodante de bailar con todo eso. No se puede, no, es imposible. Si claro. No haces del género, no puedes. Entonces, claro. Ese es mi problema, ¿eh? Porque no es un desfile. Un desfile tú puedes salir y claro, no te mereces. Pero aquí se tiran 2 o 3 horas bailando. Claro.
Y cuando tú haces una prueba para ver si funciona, tú dices a la persona de bailar en frente de ti, todo eso para eso ver. Tenemos nosotros ya cuando se hace, tanto el diseñador como yo, o sea, ya vamos conscientes de lo que estamos haciendo, de que se van a tirar 3 horas bailando y de que tienen que menearse. Incluso muchos géneros se hacen pensando en el tipo de baile. Vale. O al revés, muchas veces hacen el baile pensando en el género, ¿eh? Claro, porque si debe bajarse, hay que se queda bien, porque si se abre, si se le puede ser el problema. Los trajes empiezan en septiembre, así estamos ya con la idea. Vale. Ya sé, hay chicas que la mayoría de gente cuando acaba un carnaval ya saben lo que quieren para el año que viene. Vale. Pero bueno, realmente se empiezan a ver cosas, tal, pero hasta septiembre, agosto, septiembre no se empieza. ¿Y el baile? Seriamente. ¿Y el baile con todo el mundo? El baile pues en octubre, en noviembre, depende de qué peña. Hay peñas que empiezan en octubre, otras en noviembre, pero es más o menos. Vale. Entonces ya pues ven a la chica de la academia, de me dicen lo que hay, entonces pues hay una fotografía. Depende de lo que sepan bailar, pues más o menos ya, ¿no? Pero sí, sí, pero no, chicos, hasta los chicos que hay en España, los chicos y tal, hacen su coreografía y van genial. Y, pero también tú haces los trajes para la persona de Águila. Sí, he trabajado un par de peñas de Águila. Ah. Trabajo para Águila, para Lorca, Totana, Mazarrón, Murcia, Bruja, Cantarilla, Palmera. Sí que tú tienes mucho lío, mucho trabajo. Una peña sale muy bien, sí, sí, yo creo que los premios deben de existir, ¿no? Creo que hay un reconocimiento al trabajo de la gente y hay un buen dinero para que te solucionen el traje, pero bueno, a peña le va bien para luego pues, juntarse a cenar y tal. Claro, y le cosas, gusta. Claro, que no se te vaya a solucionar el traje, pero para todo eso. Pero más que el dinero, no, yo creo que es el reconocimiento a una labor, a una idea, a un año que te ha salido bien, porque todo el año no te salen los trajes igual. Se guarda. Laura, ¿cuántas tienes tú? 4 o 5 tengo. 4 o 5. En el garaje están guardados. Así que después tú tienes tu armario lleno de traje. ¿Y cómo son? Que son un poco grandes, tal vez. Sí, son bastante grandes. Están en una caja, en el garaje, porque en la casa pues no caben tantos años y quien salga todos los años. Algunos trajes ocupan menos y otros. No es ya eso, el tocado, que tienes que tener una cabeza, que se tenga bien, para que no se estropeen las plumas. Y son un montón de cosas. Entonces se guardan y ya está. Que se puede meter cualquiera, la edad que sea, como esté más flaco, más gordo, da igual, porque aunque no sepas bailar, te van a enseñar, te van a decir, tienes que hacerlo así. Es verdad que hace falta mucho trabajo para llegar a la perfección de decir, vamos todos coordinados, pero da igual tu condición, no sepas bailar, seas más patoso, te caigas, da igual. Y eso ya está. Que cualquiera puede meterse y que lo puede estudiar quien sea, da igual. Ir a inscribirse como peña. Hay que apuntarse a la Federación de Peñas, un paso va y te apunta y ya está. Vale. Y pues nada, se exige como mínimo 7 personas para el desfile. Luego, a partir de 8 o 9 personas, pues ya puedes hacer tu peña. Llegas, te inscribes y nada, pues sería pues, ya ver el traje que quieres, cómo lo haces, pues, lo que te he comentado. Así que se podría hacer una peña de francófono, de verga, de lo que queremos. L'atelier de Juan José est pour moi synonyme d'émerveillement. Machine à coudre, bobine de fil, rouleau de tissu. Tant de textures, tant de couleurs, tant de possibilités. Je me sens un peu émue. C'est ici où tout un spectacle prend forme. Plus de 1000 costumes sortiront cette année de cet atelier. Ils seront le fruit d'heures de travail, mais aussi de doutes, comme de joie. Leur prix ? À partir de 500 euros, certains costumes peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. L'équipe de Retraite en Espagne remercie du fond du cœur Juanjo pour son accueil et sa gentillesse. Nous vous remercions également d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux avec vos amis afin de faire découvrir les coulisses du carnaval en Espagne. Nous nous retrouvons très vite dans une prochaine vidéo où nous vous ferons découvrir l'atelier d'un autre créateur et styliste du carnaval. Restez connectés. Hasta luego !